hicimos dormido. Y vamos al tercer día de la aventura. Estamos bajando con las bicicletas por un camino que más que un camino parece un cortafuegos de unos 300 metros desde ahí arriba. Y esto me sabe a liada. Aunque el día está nublado y hace bastante aire, venimos de un camino de tierra, vamos a coger ahora una carretera que parece que nos iremos mucho mejor. Hoy hemos dormido en Portimão, en un sitio como este. Hoy nos dirigimos hacia Faro, tenemos más de 70 kilómetros para llegar, no sé si llegaremos, dependiendo de cómo esté Irene. ¿Cómo estás, Irene? Sí, porque va a ser llano. Sí, muy llano. Así que, a ver dónde dormimos hoy. Séptimo día de aventura. Estamos en las inmediaciones de Faro y hoy vamos a intentar llegar a Tavira, a la isla.
estamos en el bosque de Monte Gordo. Nos quedan solo 6 kilómetros de track. Ya nos quedan 6 kilómetros de vacaciones.